Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo esta receta que la verdad es súper súper rica, muy poquitos ingredientes y facilísima de hacer, y se trata de estos famosos buñuelos. Este es un estilo de buñuelos que se prepara acá en Bolivia, los que les voy a enseñar, pero estuve haciendo mis averiguaciones y los buñuelos no solo los preparamos aquí en Bolivia, sino en gran parte del continente latinoamericano. En realidad dicen que no se sabe a ciencia cierta de dónde nacieron los buñuelos, porque creo que también los hacen en España, y cada país tiene diferentes formas de preparar, pero en este canal te vamos a enseñar la que se realiza aquí en Bolivia. ¿Quieren saber cómo se prepara? Quédense viendo el video. De este video hay un cuadrito rojo que dice suscribirse, no se olviden, denle clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que van a tener que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un video nuevo en este canal. Usualmente son los martes. Hoy ustedes van a ver este video el día viernes, así que suscríbanse, y si quieren ver el proceso de estos riquísimos buñuelos estilos bolivianos, quédense viendo el video. A ver, aquí ¿qué tenemos? Tiene harina, la levadura. ¿La levadura ya levantada? Ya levantada. ¿La deja? Le eché, sí, hay que dejarle unos 15 minutos que levante con azúcar y sal. ¿Y cómo? ¿Le pone un poquito de agua? Agua. ¿Levadura y sal? Sal. Ah, perfecto. Azúcar. Y lo dejo una media hora hasta que fermente. Fermente. Así, ¿no? No, estoy, voy a mover recién. ¿Y esos puntitos qué anís, son? Anís. Ah, anís, perfecto. El anís. Ahora voy a mezclar la masa para el buñuelo. Perfecto. Bueno. Y a lo que pide la masa, aumentar el agua. Para que no podemos calcular en esto el agua. Más o menos, ¿de qué cantidad de harina se le pone? Dos tazas. Dos tazas de harina. Sí. ¿Y cuánto de levadura? Levadura será... ¿Cómo te pueden dar? Un pedacito, pues, 100 gramos. Sí, es una pizquita nomás, ¿no? Sí, una cucharilla, digamos, para dos tazas. ¿Y esa es la textura que tiene que tener o está más sequita? En sí, un poco más húmeda, pero para negocio. Para negocio, porque rinde más, digamos. Ah, ya. Sea, lo hace... Levanta más, pero... Y no tiene casi nada de comer. Pero cuando es para la casa, tiene que estar así como está ahorita. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. O sea, para negocios es todo diferente, más. Claro, y se le echa más levadura también para que rinda más. Sí. ¿No? Para negocios. Claro, sí. Por eso es que cuando tú lo vas a mascar, tiene el sabor de levadura. Claro, que es pura levadura, digamos. Ya saben, si para negocio, pura levadura le ponen. Levadura. Entonces esto va a macerar casi una hora y media. Al sol. Sí, al sol. Pero no daña la levadura estar al sol directo. No. Pero esta es la levadura. Tapada, pues, tapada. La levadura, esta es la levadura fresca. Y si usamos levadura seca, ¿sale igual o no igual, sale igual? Sí, igual. Solo que hay que usar la mitad, creo, ¿no?, de cantidad. Pero tienes que ver la levadura fresca si no está vencida. Hay veces uno lo guarda y no da. No, entonces, claro, esto no levanta. Va a fermentar. O sea, hay que ver cuando preparamos la levadura si levanta. Si no siempre levanta, tienes que hacer en un vasito. Sí, sí, por eso. Si no levanta, no sirve. No sirve. No sirve. No hay cómo ponerle, porque si ustedes ven que no levanta, no sirve la levadura. No sirve. Perfecto. Y esto lo vamos a dejar una hora al sol. Sí. Cocinar en el sol. Listo, Silita. Una hora entonces. Sí, vamos a ver. Una hora, hora y media, depende, ¿no? Ya pasó el tiempo. Sí. Un poquito, ahí hemos separado papel toalla para que absorban el aceite. Está calentando el aceite, tiene que estar bien caliente, ¿no? Sí. Perfecto, y aquí hemos separado un poquito de aceite. Y lo que hace es poner un poquito de la masa para ver si ya está. Como ven, cuando ya está así fritándose, es porque ya el aceite está bien caliente, ¿no? Sí, está bien. Ahí se pone un poquito de aceite en las manos. Sí.
que no pegue. Para que no pegue, jala así. Ah, va haciendo de uno en uno. Sí, pues, no se puede derrotar. ¿Y hay que hacer el huequito al centro? Sí, un huequito. De uno a uno, porque si mi perro fuera grande, echaría de 2, 4, digamos. De 5. Ajá, claro. Pero como es pequeñito. Y tiene que ser bien delgadita la masa, ¿no? Ajá. Es lo que otros no les dará flojera, pues, jalar la masa. Pero no, no es muy complicado, ¿no? No. Entonces unos minutitos nomás por lo que la masa está bien delgadita. Sí. Y ahí lo pasa acá. Hice para doña Fernanda, pues, sí, para su cumpleaños de la... ¿Su última hija que se llama? Camila. Eso, pero ya he dicho. Arte y preparado. Le va dando vueltitas, ¿no? Sí. Para estirar la masa. Sí. No, que tiene que quedar gruesa la masa. Es bien, había sido súper, súper delgadita. ¿Y el huequito del medio es sí o sí hay que hacerlo o no es necesario? A veces se hace, a veces hay que hacer. Ah, ya. Sí, es necesario para que saques, pues. ¿El huequito del medio va a ayudar también que no se infle tanto en el centro o no? No, solo para sacar, hacer. Ah, para que sea más práctico sacar. Y a esto se le echa igual después cuando ya está preparado miel de caña. Miel que de caña o azúcar. ¿Puede ser miel igual? Sí, ¿o azúcar es impalpable, sí, la que es tipo sí, harina? Cualquiera. Ah, perfecto. La que gusta usted. Y pero eso sí tiene que ser buena cantidad de aceite para evitar que chupe tanto también, ¿no? Queme, pues. De aceite. No, y no, se queme. Aparte de eso, no. No se. O sea, no sale así. ¿Cómo te puedo explicar? Esponjosito así, ¿no ves? Uh-huh. Plano sería. Queda más plano. Sí. Entonces, cada vez que usted va a sacar masa, previamente se tiene sí o sí que poner un poquito de aceite para que la masa no se le pegue. Sí. Perfecto. Va a pegar, sí, pues. Vieron que es una receta súper, súper fácil. La señora Vicky nos enseñó paso a paso cómo ella la prepara. Tengo varios videos con ella de recetas bolivianas. Si quieren ir a aprenderla, lo voy a dejar en una lista abajo que dice recetas típicas. Vayan, véanlas. Son buenísimas, súper fáciles y súper bien explicadas. Conmigo será hasta un siguiente video. ¡Chao!